Hola, ¿qué tal? Ya estamos en otro programa con nuestros alumnos y hoy en particular con nuestro alumno, ¿no? Porque nos trae eh, o nos viene a hablar de un proyecto muy interesante, que bueno, muchos y muchos trabajos que se llevan a cabo en cada uno de nuestros planteles a lo largo de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Pero bueno, yo quisiera empezar presentándole, por supuesto, a nuestro alumno que nos acompaña en este día. Eh, ¿Nos dices tu nombre, por favor? Castillo Bazán, Marco Antonio. Marco. ¿Y lo acompaña el profesor? ...si está tan Por favor. Este, Javier Cárdenas Esteves... Eh, ¿Qué materia y parte, profesor? Bueno, este, estamos en, dentro del área tecnológica con la materia de diseño y mecánica automotriz. Ok, háblenos un poquito de, de a qué se a qué se refiere este laboratorio, qué es lo que llevan a cabo. Bueno, o sea, este, con, con base en la, los programas que se están manejando, vemos este cuestiones de lo que es la tecnología, uh -huh. Digamos, pero problemas, este, por lo ambientales, lo que es el desarrollo sustentable lo que son las tecnutopías, lo que es este, el uso y manejo de materiales y el uso y manejo de recursos este, naturales, o sea, pero con responsabilidad y también el uso y manejo de herramientas dentro del área tecnológica. Muy bien. Oye, Marco, platícame, eh, cuando tú entraste o cuando fuiste por primera vez a, la, a esta secundaria, eh, ¿tuvieron un curso de inducción? ¿Les, ¿Les decían de qué trataban cada uno de los talleres? Eh, sí. Ok cuéntanos cómo fue que te gustó este laboratorio o este tú lo elegiste sí yo lo elegí ¿por qué te llamó la atención porque a mí me gusta este, la tecnología este hacer que me gusta la robótica okay. eres de los que les da por desarmar cosas aunque luego ya no quede igual ajá <laughs> sí pero yo a veces sí lo puedo armar a que bueno, porque a mí no, la verdad es que a, a mí no se me da eso, ¿no? Ok, y entonces cuando tú, eh, la primera vez que tuviste ese acercamiento con esto, eh, ¿qué pensabas que ibas a hacer en tu laboratorio? Mm, pues yo sí me imaginaba, este, un robot, algo así. Uh -huh. Que... Porque al ver el taller vi que había herramientas, que, que había cascos y que... Vi que había... que tenías que usar bata uh -huh. y eso fue lo que me llamó la atención y que había motores y en tu casa cuando te dije, cuando perdón cuando tú les dijiste que habías elegido este laboratorio qué te dijeron me dijeron que estaba bien que lo que a mí me gustara yo lo hiciera okay. bueno tú, tú eres de primer grado te, eh, supongo verdad sí de primer grado eh, cuando tú este qué es lo primero que te, eh, es tu primer trabajo que hiciste en, en, en este laboratorio sí de robótica sí Ok, aquí podemos ver, tenemos, nos trae un proyecto, ya en unos minutos lo vamos a ver cómo funciona, pero antes me gustaría que nos hablaras un poquito, este, pues cuánto tiempo te, to, te tomó llevar a cabo esto. Bueno, aproximadamente me tomó como cinco días hacerlo. ¿Y de dónde nace la, la inspiración? ¿De dónde se te ocurrió? Bueno, este, yo vi la película y vi cómo recolectaba la basura y, y vi más o menos el diseño y me gustó. Y ya el maestro nos entregó el proyecto Despiesado, y ya. Yo le innové. Este aquí le puse palos de bandera. Lo voy a poner así para que lo vean. Tú Ajá. me vas describiendo, por favor. Ajá, le pusiste qué perdón. Aquí le puse aquí le puse palos de bandera. más Aproximadamente como de dos centímetros. Uh -huh. Este aquí, este es una alarma para coche. Despacito, déjame para que lo pueda captar la cámara. Ahí Ajá. tenemos una alarma de coche. Ajá, y abajo trae el mecanismo de motor. Que funciona con la alarma... Y esta es su antena... Ok... Y aquí trae dos focos LED... Que funcionan como sus ojos... Y entonces cuando tú... Eh, eh, viste la película... Háblanos un poquito... ¿Qué te gustó de esta película en particular? ¿O qué te llamó la atención? Bueno que... Me llamó la atención que... Estuviera recolectando la basura porque... Normalmente esos países ya están abandonados... Uh -huh. Y... Que ya después creció una planta y... Ya se empezó a poblar ahí en, esa, en ese espacio. ¿Recuerdas el mensaje principal de esta película? Sí. ¿Cuál, cuál, cuál es bueno, desde tu punto de vista? Es el, el que tenemos que cuidar el medio ambiente controlando la tecnología porque si, si seguimos inventando así cosas que contaminen, vamos a terminar destruyendo al mundo. Bueno, este es un, un proyecto solamente, pero a grandes, eh, a un futuro no muy lejano, tú. ¿Qué te gustaría? ¿O has pensado en algún proyecto? Aunque digo, no lo hayas realizado todo en este momento Pero has pensado en algún proyecto que ahorita pudiera sonar así como ¡Wow! ¿No? Este, muy inimaginable quizá Sí ¿Cómo qué? Mm, pues me gustaría hacer como Este, un bote de basura que le metas la basura y que Te dé como un premio, así ¿Qué? Okay. Mm, y así la gente se va Va a empezar a tirar la basura más Ya no en la calle, sino en los botes Igual menos contaminación. Muy bien. Oiga, profesor, platiquenos un poquito en lo que vamos preparando aquí a, a Wally. Platiquenos un poquito respecto a qué otros trabajos han presentado los chicos eh, en su laboratorio. ¿El laboratorio. Bueno, este el bimestre pasado realizamos unas prácticas sobre resistencias, uh -huh. sobre código de colores de resistencias. Entonces, ellos este con una tabla de una tabla donde trae una resistencia dibujada, trae este el código de colores. Entonces este, a los niños se les decía, este, a ver, va, van a tener resistencia, las conocimos, este, vimos cómo se decodifican y con base en el código de colores, ya por ejemplo le dictaba yo, la primera franja pónganle negro, uh -huh. la segunda franja amarillo, la tercera franja este, pónganle rojo, la cuarta franja dorada. Y entonces ellos este, ya decodificaban este, los colores de, la, de las resistencias y hacían su cálculo en hojas yeah. y ya este, pues empezamos a manejar ese tipo de, de trabajo. Y cada quien tenía su tablita y cada quien la iba moviendo y, y de esa manera las conocieron. Claro. Porque digo, es, es muy pronto, Marco, pero ¿qué es eh, lo que hasta el momento te ha, te ha gustado más de tu laboratorio? Por lo menos hasta el momento. Bueno, que el maestro nos enseña este resistencias, este, cómo podemos hacer que funcione un mecanismo, así. Y lo que me ha gustado es porque... Porque el, pues, los proyectos que armamos, porque el bimestre pasado armamos un camión también. ¿Y qué, qué características tenía este camión? Descríbemelo. Bueno, ¿Cómo? era un camión este como de unos 20 centímetros de alto uh -huh. y unos 20 centímetros de largo. Era un porta-retratos, pero venía, ah, el okay. kit, venía el kit así desarmado en pura madera y nosotros lo teníamos que pintar y... y y armarlo. ¿Y este trabajo este que mencionas, cuánto tiempo te tomó? Como tres días, más o menos. Porque evidentemente tiene que ver con la habilidad de, de los chicos, ¿no, profesor? Sí. Ok. Eh, ¿Y qué es lo que acá entre nosotros, ahora que nadie nos ve y que nadie nos escucha, cuéntame, ¿qué es lo que se te ha dificultado un poco más? Bueno, Digo, el maestro no va a saber, pero, pero es entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que más se te ha dificultado? Eh, lo que más se me ha dificultado es... Uh, sobre hablar del medio ambiente porque eso no como que no me gusta mucho okay. y no me gusta mucho la biología así a mí me gusta mucho la tecnología pero busco una manera de que no contamine tanto pero pero sirva pero qué bueno que lo mencionas porque así como tú pues muchos chicos no quizá no sean mucho de su grado otras materias como la biología el medio ambiente, etcétera. Pero fíjate que, que curioso que tú estás haciendo o estás presentando un proyecto que tiene que ver o que está contribuyendo a la, a la mejora del, de, del medio ambiente, ¿no? Este es importante, ¿no? Bueno, vamos preparando esto, si quieres, este marco. Y mientras tanto, profesor, ¿por qué no nos cuenta este, un poquito uh, con respecto a.? Le preguntaba hace un momento cuáles han sido los, los trabajos que han presentado los chicos. Eh, ¿Usted cuál considera o qué es la base para poder llevar a cabo alguno de estos trabajos? Bueno yo considero que la base es este el desarrollo de la personalidad de cada, de cada individuo, ¿no? Todos son diferentes. Claro. Entonces les da el proyecto y cada uno de ellos tiene que realizar una innovación, con base en sus experiencias, en sus gustos. O sea, no todos son iguales, ¿no? Pues, pues, hay hay gente que este, que presenta muy buenos proyectos, y hay gente que pues también de una manera así muy simple ni pintarlo lo, lo pintan bien, ¿no? Pero desgraciadamente o afortunadamente, pues de esa manera desarrollan o potencializan sus habilidades. Claro, claro. Entonces, bueno, es bueno, ¿qué te parece, Marcos, si lo echamos a andar a ver este, cómo funciona? Ahí está, ahí está Wally ya con sus. se si alcanzan a ver sus, sus ojitos pispiretos. <laughs> Cuidado. Ok, aquí tienes, este, a ver, pláticame, ¿cuántos tipos de movimientos se tiene? Eh, evidentemente, tú controlas eh, desde aquí ¿qué? platícanos. Sí, por favor, el micrófono. Bueno, aquí yo con ese control, este. Lo voy a mostrar, eh, hacia sí. la cámara. Tú me vas diciendo, por favor. Ahí bueno, aquí son tres movimientos, eh, que sería el. A ver, dime así, por favor. Sería el de, Ajá. Sería el, la cámara, por favor? Sería el de movimiento hacia arriba, las manos hacia arriba y una hacia abajo. Okay. Y el movimiento de la cabeza. Y el tercero sería que camine. Uh -huh. Bueno, es que también la la, la, la la base no le ayuda mucho, ¿verdad? y bueno ya vimos para no ocasionar alguna desgracia no sí ok perfecto Marco entonces eh, me dices que esto cuánto tiempo te tomó cinco días aproximadamente cinco días qué te gustaría hacer o qué viene en adelante profe este en, en el laboratorio con sus chicos qué otros proyectos tienen pendientes bueno este a los, a los jóvenes se les pide la o sea, se les pide que den sus, sus opiniones ¿no? uh -huh. sus alternativas entonces, ellos pueden hacer propuestas. Claro. Sí, propuestas y propuestas diferentes. Entonces, las llevamos a un colectivo, las ponemos este, a votación y decidimos cuál podemos realizar. O sea, con base en los programas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos, este, hay cosas preparadas, pero pues, este, a veces van cambiando y pues, todo depende de cómo se vayan dando las, las cosas. ¿no? Claro. Oye, Marco, eh, digo, ahorita estás en primer grado, pero tú ya has pensado, ya te visualizaste en un futuro estudiar robótica? Sí. Fíjate que yo tuve oportunidad de ir a, a Upita, de, de escuela del Politécnico, a un torneo de, de, de robots. No sé si tú te ha tocado. No. No. Eh, se enfrentan los robots de diferentes categorías y es muy interesante cómo la creatividad de los chicos eh, se pone ahí en juego y, y Tú, tú te metes realmente en la pelea ¿eh? es, es muy padre, ojalá puedas este, tengas oportunidad y hay muchos videos en, en las redes que ustedes pueden checar para, con respecto a estos trabajos que están haciendo no eh, ya nos mencionabas este de recolector de basura eh, en tu casa ¿tiene, ¿has hecho alguna aplicación con lo que estás aprendiendo? no, ahorita no ¿qué te gustaría diseñar? bueno, sí me gustaría diseñar ese bote Ajá. ¿cómo Por... cuánto tiempo crees que va a tardar ese bote? Como un mes aproximadamente. Porque te vamos a tener en video y el día de mañana decimos, lo dijo aquí, él estaba pensando en hacer un bote, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿no? Eso sería muy bueno, ¿no? Ok, eh, si, te, si te tuvieras oportunidad de seguir trabajando con esto, eh, no sé, dentro o fuera del país, eh, ¿a dónde te gustaría ir? Mm, me gustaría ir a Inglaterra. Ok, ¿por qué? Porque ahí, ahí es más diferente el clima. La contaminación no es tanta como aquí. Ajá. y Porque ahí hay un mar y ese mar... Este, me gusta ir así a lugares naturales. Ok, pero entonces más bien como gusto, no tanto por la escuela. Ajá. Pero ya es relacionado con lo que a ti te gusta, que es la robótica, ¿qué país te gustaría? Porque hasta donde sé, los que llevan ahí el, la batuta, el ranking, son eh, Japó, orientales, eh, eh, estadounidenses, son los que los que tenemos, ¿no? Sí. bueno antes de saber que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de DGSTV que porque te ve aprendiendo y parte de esto es que tenemos un chat y ya tenemos por ahí algunos comentarios de Dalma Así es, pues ahora que estaban comentando de la película Wally, -E, preguntan aquí si le, eh, si nuestro invitado le gustaría ser la pareja también, el, el Wally -E femenino, y si eh, solamente camina para atrás o para adelante, o él le podría hacer alguna modificación para que se moviera hacia los lados o en círculo. Ok, muchas gracias y aprovechamos a saludar a las escuelas que están conectadas en este momento. Bueno, si sí es cierto, está muy solo este Wally, -E, ¿no? Sí. ¿Harías a su pareja? sí. ¿Qué otras este, aplicaciones podría tener, qué otras modificaciones le podrías hacer a tu proyecto? Bueno, este, lo podría convertir a control remoto mejor así, porque ya lo puedo mover hacia donde no yo quiera. Uh -huh. Y también le podría modificar, este podría hacer que se moviera con esto, es una especie de banda sin fin, ¿no? que recorre, como los Ajá, tanques, podría llamarse una oruga. Ah, exactamente, ok. Esto es solamente provisional, ¿verdad? Y sí. ahora, dime una cosa, ¿esto es eh, es costoso llevar a cabo estos proyectos? Bueno, a mí nada, me costó el, el kit que venía desramado, me costó a 80 pesos, uh -huh. pero este ya lo tenía en mi casa, igual todos los materiales ya lo tenía en mi casa, lo único que compré fue el kit y las rueditas de aquí. ¿Y no te reclamó tu papá porque se llevaste tu No. <laughs> ok. Perfecto. Bueno, pues, este, siempre es importante, y están las puertas abiertas de, de aquí en DGSTV, para pues todos los chicos que quieran presentarnos algún proyecto, que quieran eh, venir a, a, a divulgar lo que están llevando a cabo en sus laboratorios. Por supuesto que es bien, es, es bien, importante y son bien recibidos. Profesor, estamos llegando ya al término de este programa. ¿Algo más que quisiera comentar para toda la comunidad de escuelas que nos dicen? No, viene? pues darles las gracias, ¿no? Por este abrir estos espacios que también son espacios este para poder expresar ideas, ¿no? Para poder expresar ideas y para que la gente también este, los vea y se anime, ¿no? Y que vean que se, pues que se hay una difusión. Claro, claro. Eh, Marco, no sé, algún mensaje final que quisieras. A ver, ¿cómo invitarías a los chicos, ahora que ya tuviste experiencia, ¿cómo invitarías a los chicos que nos ven para que vinieran aquí a presentarse al programa? Bueno, a mí me gustaría invitarlos diciéndoles que, que se esfuercen en sus proyectos, que traten de salirse de lo normal. Perfecto. Y tú en particular, ¿cuál es tu experiencia de este día? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Bueno, yo me siento muy contento porque no nunca pensé que iba a llegar hasta este punto con mi proyecto. Uh -huh. Y también le agradezco a mi maestro porque él también me, me apoyó cuando pudo. Él me buscó esta oportunidad de estar aquí. Seguramente porque vio algo en ti, ¿no? Que es sí. tu creatividad, tu capacidad. Bueno, no podemos irnos, por supuesto, tenemos más chada ya con Alma, ¿verdad? Por favor, Alma. Así es, pues preguntan ahora para el profesor, ¿cómo invitaría a los docentes a que impartieran estas clases, estos cursos, algún taller para que los chicos aprendan robótica? Y para Marco nos preguntan si papá o mamá intervino en la construcción del robot. Bueno, este, como hacen la pregunta que me hacen a mí, yo considero que la innovación es básica, ¿no? Es básica la innovación porque este, pues nos permite demostrar lo que sabemos y nos permite a veces de este, lo que soñamos poderlo realizar. Entonces, este, yo pienso que muchos de nosotros a veces nos eh, tenemos ideas pero no las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones o no confiamos en nosotros mismos. Entonces, es muy importante estos espacios, ¿para qué? Para que tomemos confianza y tanto maestros como alumnos pues, este, nos atrevamos a hacer las cosas, ¿no? claro que sí Marco te preguntaban que si pues si tuviste ayuda de tus papás en este proyecto bueno nada más tuve ayuda de mi papá pero él me ayudó a conectar nada más el modem que trae atrás él me ayudó a eso yo lo que por dentro yo le yo le conecté los motores y todo eso perfecto y bueno y siempre es importante pues, el apoyo de, de nuestros padres ¿no? en ese sentido en todas las actividades que se llevan a cabo bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa, no sin antes. Eh, esta es la parte donde, pues todos los chicos que nos visitan siempre disfrutan más, ¿no? En este momento queda eh, a tu disposición el micrófono y las cámaras para que si quieres enviar algún saludo a tus familiares, amigos, compañeros, maestros, a quien tú lo desees. Este, pues, eso, eh, son bienvenidos. Sí, adelante, sí. por favor. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo a mi papá que se llama Alberto Castillo y a mi mamá que se llama Mónica Paula. Uh -huh. Porque, más que nada mi papá, porque él fue el que me ayudó a llevar a cabo este proyecto, él me dijo, este siempre trata de salirte de lo normal porque siempre va a haber puertas abiertas para ti, si tú eres creativo, y bueno, de mi parte sería eso. Perfecto, muy bien Marco. Profesor, pues qué bueno que nos acompañó eh, y, y bueno enhorabuena, a seguir trabajando con los chicos, a seguir motivando la creatividad y, y generando este y otros proyectos, ¿no? Marco, este, gracias por haber acompañarnos y te felicitamos por tu trabajo. Y bueno, no me resta más que agradecer, por supuesto, al Licenciado Mando Salgado, director general de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Allá detrás de cámara están mis compañeras, eh, pues apoyándonos en estos programas y principalmente ustedes que nos hacen favor de vernos. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con eh, su compañero de la Escuela Secundaria Técnica. 90. Así es, así es que muchas gracias. Hasta pronto.